El huevo es uno de los alimentos infaltables en la dieta de los colombianos, pero ¿dónde comienza el proceso de producción de este delicioso y nutritivo producto? Un proyecto avícola no es para nada fácil de comenzar. Tampoco es fácil mantenerlo con altos niveles de calidad. Por eso en el programa de hoy queremos que conozcan todo lo que deben saber para que este proyecto se convierta en una empresa sostenible y rentable. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos. La avicultura es un término que acoge toda actividad relacionada con los cuidados y manejos de especies de aves, entre las cuales encontramos las gallinas ponedoras, uno de los proyectos más promisorios pero exigentes que se desarrollan en el país, y por supuesto en Ocaña, norte de Santander. Pero para obtener un huevo de calidad es importante ejecutar todo un proceso de producción desde el mismo momento en que la gallina nace. Este se despliega mediante 3 periodos de desarrollo de la gallina, que pueden durar alrededor de 100 semanas. Etapa de iniciación. Esta etapa comprende desde un día de edad hasta 8 semanas. En este periodo se destacan los cuidados especiales a la pollita durante la etapa de calor. Aquí comienza la crianza de las aves en un galpón limpio, desinfectado y adecuado para los primeros días de vida de las pollitas, con un sistema de alimentación adecuada y bebederos instalados, además del revestimiento que cubre por dentro y por fuera las instalaciones de lo que será su primer hogar. Una vez tengamos ya todo listo, pues estamos preparados para recibir las pollitas. Las pollitas siempre las recibimos, puede ser con un probiótico o un suerito casero, en el agüita de bebida, y procedemos a botar las pollitas en el galpón y echamos el alimento. Los cuidados que debe tener el operario durante esos días es que deben tener la temperatura óptima para recibir las pollitas debe ser de 35 grados del día 1 al día 3, y luego esas temperaturas las vamos bajando hasta llegar a una temperatura ambiente. Eso lo controlamos con las criadoras y con las cortinas. El operario tiene que tener muy en cuenta, la pollita nos va mostrando cuando ella tiene frío o cuando tiene calor. El operario siempre tiene que racionar las pollitas varias veces al día con el fin de enseñarlas a comer, ¿sí? Porque él está haciendo el papel de la madre. Sí. Él es el que tiene que enseñar a las aves a consumir. Entonces, él tiene que racionar varias veces el animalito para que ella se estimule a comer y no tengamos problemas en el peso. Y nosotros durante el periodo de levante, pues lo que te decía, manejamos varias etapas de alimento. Primero utilizamos un alimento de iniciación, un preiniciador pollita, luego utilizamos un alimento de inicio, luego un alimento de levante, y por último una prepostura y un alimento de arranque cuando ya pasan a la etapa adulta. Estos cuidados son llevados a cabo con el amor y la dedicación de quienes tienen a su cargo a las pollitas en esta primera etapa de sus vidas, pues el operario se convierte en su madre o padre durante este proceso de crecimiento. Estas pollitas llegaron por lo normal llegan de 2 días de nacidas. Ya estas tienen, ya ahora el primero tienen 4 semanas. El proceso de levante que decimos ahorita son de 12 a 13 semanas. Tiempo suficiente para brindarles el mejor cuidado y atención para su crecimiento. Y uno de esos cuidados es el adecuado suministro de alimentos. Cuando están en el proceso de cría y levante, manejamos varias etapas de alimentos. Primero iniciamos con un preiniciador pollita, que lo llevamos desde la semana 1 hasta la semana 4. De ahí suministramos un alimento que se llama un preinicio, que lo llevamos desde semana 5 a semana 10. Luego manejamos un polla levante, que es de semana 10 hasta semana 16. Luego manejamos una prepostura, que es un alimento que se maneja de la semana 17 y 18. Luego manejamos un alimento de arranque, que es hasta que ellas
llegan al pico de producción y ya si manejamos un alimento corriente, que en este caso manejamos un bajo consumo 3, que es el que consumimos en este momento, que es concentrados espartaco, ¿sí? Pero esas, todas esas etapas la produce la misma empresa, desde chiquitas, desde un día de nacidos hasta que finalizan la producción. Ahorita ve estos potecitos que hay aquí, estas cajitas, que ya estas cajitas ya están obsoletas porque ya las vamos a recoger hoy, las tienen hasta las 4 semanas, hay que echar la comida de a poquita para que ellos vayan comiendo ahí. Bueno, y ya después se les va cambiando el sistema ya a estos platicos que ve amarillo, entonces hay que irlas enseñando ahí. Cuando ya ellas enseñen aquí, se van a colocar unos parecidos a estos que ya van colgando, y a medida que la gallina va creciendo, lo vamos subiendo para que vaya comiendo. Este proceso de alimentación va acompañado de otras atenciones importantes para que se conviertan en gallinas productivas en el futuro. Las acostamos a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche o 1 de la mañana nos paramos y prendemos la luz, y ellas enseguida se paran, así como las ve, a comer y a beber agua, y ya amanecen así, así como están. No duermen más. ¿Por qué no se pueden dejar dormir mucho? Porque entonces bajan de peso, porque como no comen, pues se bajan de peso. Eso es lo que vamos a hacer ahora, o estamos haciendo pesando, que tienen un peso normal. Desde el momento en que llegan al galpón hasta que se convierten en gallinas adultas, es necesario tener un control de dicho peso en las aves. Este mismo debe ser revisado periódicamente para saber en qué condiciones nutricionales se encuentra la pollita y si se está alimentando adecuadamente. Proporcionar alimento de iniciación postura es tan importante como cada vacuna que debe ser suministrada a las gallinas durante toda su vida. En este momento tenemos un plan vacunado cerrado a 45 días con una vacuna que se llama Newcastle. Esa es para prevenir la enfermedad de Newcastle. Entonces, nos damos cuenta que cada vez cada 45 días debemos suministrar esa vacuna. Y nos damos cuenta que faltándole más o menos 8 días para que ella pida el refuerzo de vacuna, nos damos cuenta que ella nos baja producción. O sea, la gallina siempre nos va mostrando a ella qué problema es el que ella tiene. En este momento de la vacuna, ella nos va informando, faltando 8 días para el refuerzo, ella empieza a bajar producción y la cresta empieza a tornarse de una coloración diferente, ¿sí? Entonces eso nos indica a nosotros que ya se está aproximando la fecha para realizar esa vacuna. Esa vacuna, antes de la vacuna se debe realizar un choque antimicoplásmico. Ese choque antimicoplásmico es como para preparar el animal que esté completamente limpio para que cuando entre el virus de la vacuna, que es un virus vivo, el ave la recoja bien, ¿sí? la acepte bien. La acepte, sí. Sí. Entonces, ese choque antimicoplásmico lo hacemos ya sea en el alimento o lo hacemos en agua de bebida por 5 días. Una vez cumplidas las 8 semanas de cría y desarrollo de esta primera etapa de vida, las pollitas comienzan un nuevo proceso de formación. Etapa de desarrollo. Comprende desde el primer día de la 9ª semana hasta las 18 semanas y se caracteriza por el control de peso y la uniformidad. Cuando estos se apegan a los parámetros, es señal de que se está en el camino de obtener una buena gallina. Para lograr este objetivo es importante seguir algunas recomendaciones. Cuando una persona desea o tiene el anhelo de comenzar un proyecto avícola como este, que es tan importante y tan rentable en el país, si se lleva a cabo de la mejor manera, ¿en qué debe pensar primero que todo? Bueno, Karina, pues primero que todo, indispensable pensar en la calidad de agua que vamos a suministrar a los animales, ¿sí? Tener una buena disponibilidad de agua, y por lo general pues se recomienda que se haga un análisis físico-químico antes de que los animales entren, con el fin de si el agua se puede tratar para ser suministrada a los animales. Otra es pues tener el equipo adecuado y brindar las condiciones óptimas para que el ave esté completamente cómoda. Sí, cómoda dentro del galpón, sí. Y tengamos buenos parámetros zootécnicos con muy buenos resultados.
Lo que quiere decir que al igual que el alimento, el suministro de agua es de gran importancia para que en el futuro cercano gallinas ponedoras sean muy sanas y altamente productivas. Este es un medidor de cloro y pH. Lo que hacemos es coger en uno de los bebederos, puede ser en el primero o en el último, y esto nos va a determinar cómo nos está llegando la calidad de agua que se está suministrando a los animales. Entonces tomamos una muestra de agua y le echamos los reactivos, que son los del cloro y el pH. Echamos 5 goticas de cada uno y miramos a ver cómo nos está marcando. ¿Ahí qué identifica? Bueno, en este momento las aves, como pues ya pasó el periodo de vacuna, se realizó un choque antimicoplásmico y el cloro pues apenas está siendo absorbido por el agua. O sea, no nos está marcando muy bien. Sí. Lo correcto es que debería estar de una forma del color más oscurito aquí en esta línea. ¿Sí? Okay. Como el cloro no nos está marcando muy bien, entonces el pH tampoco está en óptimas condiciones. Lo ideal que para que tenga una buena calidad de agua, el cloro debe tener la misma coloración del pH. Si tenemos un pH de la coloración fucsia, eso nos indica que el pH está muy alto y no nos está dejando actuar el cloro como debe ser y nos está pasando todos los microorganismos que hay en el agua y nos trae problemas en contaminación a nivel intestinal en el ave. Entonces lo que debemos hacer es, si tenemos pH muy altos, como el color este fucsia, tenemos que adicionar un acidificante para corregir ese pH y que el cloro nos pueda trabajar bien, y así estamos tratando el agua correctamente. Pero además, el recipiente de donde la gallina bebe el agua también debe estar limpio, desinfectado y en óptimas condiciones de uso. La limpieza del bebedero tiene que estar completa, tiene que ser bien lavado, con el fin de que en estos orillos siempre el bebedero se va a poner baboso, y si el ave consume el agua así, entonces nos va a traer problemas a nivel intestinal. Claro. En horas del mediodía se recomienda que el operario bote esta agua, porque hay residuos de materia orgánica y pueden traer problemas al ave. Pero esa agua no se bota directamente al suelo, sino que ellos la recogen. Sí, se recoge en un balde y luego sí se bota afuera del galpón, con el fin de que no se vaya a mojar la cama, porque eso nos trae problemas de concentraciones amoníaco, lo que nos causa daños a la gallina. ¿Sí? Puede haber una irritación en los ojos a las aves, y el olor amoníaco es muy fuerte tanto para el operario como para las aves. El lavado de bebedero siempre tiene que hacerse o por la mañana o bien sea por la tarde, pero por lo mínimo debe lavarse todos los días. Y se recomienda que al mediodía se haga un desagüe de tuberías, dependiendo el tiempo climático. Sí, si tenemos mucha calor, entonces para que el agua caliente salga de la tubería, para que no nos ocasione problemas a nivel intestinal en la gallina. Durante este periodo, las gallinas comienzan a desarrollar su sistema óseo y muscular, y todo su organismo empieza a prepararse para producir el huevo. En esta etapa también son suministradas las vacunas anteriormente mencionadas, pero eso sí, sin dejar de mantener en óptimas condiciones las instalaciones donde la gallina habita. Etapa de producción. Esta etapa generalmente dura entre 12 y 14 meses y se cosechará lo bueno o lo malo de las etapas anteriores. Es necesario optimizar la producción del huevo en lo relacionado con el número de huevos, tamaño, calidad interior, calidad de la cáscara y eficiencia alimenticia. Para lograr este objetivo es necesario establecer programas adecuados de manejo, iluminación, alimentación, control de enfermedades, entre otros. Luego de 14 semanas, las gallinas adultas comienzan la producción. Contemos a los televidentes este proceso. Bueno, Karina, pues sí, una vez ya las aves completan el ciclo de 14 semanas que se ha terminado el plan vacunal, procedemos a llevarlas al sitio donde va a iniciar su ciclo de producción.
Y esto se hace con mucho cuidado porque ya ella empieza a formar la parte o desarrollo ovárico del ave. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las aves en el traslado, meter pocas aves en un guacal para que ellas no se vayan a maltratar o no se vayan a estresar, y llevarlas a su sitio de trabajo. Lo ideal sería que en el mismo galpón donde se haga el levante quedara el ave en producción, ¿sí? Para evitar este estrés que se ocasiona al animal. Del transporte. Es correcto. Una vez ya teniendo los animales en el galpón, si son trasladados de otro galpón, pues suministramos unas vitaminitas o algo que desestrese al animal para que no tengamos una pérdida en su condición corporal y alcancemos la producción mucho más rápido. Jorge, ¿y esas vitaminas se suministran en el alimento? Puede ser en el alimento o en el agua de bebida. Sí, por lo general se lo hacemos en el agua de bebida, pero puede ser en cualquiera de las dos partes. Aquí comienza un proceso un poco diferente en cuanto a la alimentación de las aves. Te explico desde el momento en que inicia la producción. Nosotros arrancamos, podamos en las granjas, por lo general, lo primero que nosotros recomendamos es que los animales tienen que ser racionados en la tarde, ¿sí? ¿Por qué en la tarde? Con el fin de que el animal tenga el menor estrés posible. Según resultados que he obtenido en diferentes granjas, en muchas granjas se raciona la gallina es en horarios de la mañana. Lo que te recomiendo que se racionen en la tarde es porque la gallina, ellas en la mañana van a sufrir varios estrés. Uno del estrés es, si se raciona en la tarde, la gallina se acuesta con el buche lleno. Uh-huh. Y la formación del huevo va a ser en la noche, ¿sí? Entonces ella está tranquila y ella está pensando que al otro día ella únicamente se va a levantar es a beber agua y a producir su huevito, ¿sí? Si racionamos por la mañana, entonces lo que hacemos es que por lo general se racionan tipo 4, 4 y media de la mañana. Tipo 11 y media de la mañana ya la gallina no tiene alimento. Sí. Entonces las horas de ayuno que va a tener la gallina de 11 y media a 7 de la noche que se apague la luz, ella va a ocasionar un estrés porque ella no encuentra qué hacer, se va a poner a molestar la otra. En la noche ella va a producir su huevito con el buche vacío. Entonces lo que va a ocasionar en la mañana es otro estrés que ella no sabe si levantarse a comer porque tiene hambre o levantarse a poner el huevo. El huevo, claro. Y el otro estrés que causa el operario al ingresar es que él con el bulto, cuando lo esté echando, él de pronto le va a dar duro a las gallinas para abrirlas, para él poder echar el alimento. Entonces por eso se recomienda que se racione siempre en horas de la tarde y se haga un buen control en cuanto a los roedores, porque se dice que el ratón llega en la noche a comer, pero si se hace un buen control en las bodegas y en los galpones, nos evitamos de eso. Y luego de tantos cuidados, amor y dedicación que cada operario le imprime a su trabajo en la industria avícola, es momento de comenzar a recoger el fruto de lo invertido. Así es, llegó el momento de recoger huevos. Aquí la recolección, pues, empieza uno la primera a las 7 de la mañana, la de los nidales, a recoger todo. Después acabamos aquí en el salón este más grande, a las 8 y media. Después de las 8 y media pasamos al salón del lado allá, que es el más mediano, a recoger. Allá acabamos a las 9 y media, una hora gasto uno allá, recogiendo el huevo. Después se acabó, ya llega, se carga, ya lo embarca uno, se lo llevan y entra uno a las 10, 10 y media a recoger, que ya es la segunda recogida. Ya se gasta uno por ahí media hora recogiendo todo, ya es más poquito. Bueno, después acaba uno ese y ya él le pega una recogida por el suelo. Que esto lo a la que gallina que pone siempre por piso, todavía uno la recoge. Y después de tarde, a las 4 de la tarde, vuelve y le pega otra recogida, que esa es la última recogida.
Lógicamente, el cuidado a tener con el galpón y las gallinas continuará como una constante durante todo el periodo de vida útil del ave. Sin embargo, Gustavo afirma que no todo es para todos y que este trabajo, aunque pocos lo realizan, es una labor satisfactoria y agradable. Este trabajo también es para que le guste, no es para cualquiera. Pues. Tú siempre uno vive, pues fijo aquí, uno... Digamos, de ustedes va, trabaja normal, domingo, sábado, entonces ya es para gente que le gusta esto también. Sí, porque es todos los días, ¿no? Sí, esto es todos los días, pues. No, la gallina no descansa. Y tampoco se pueden dejar ahí los huevos un día completo. No, aquí deja uno un huevo esto, un día para recoger al otro día y eso baja, es pérdida lo que hay ahí. Otra de esas pérdidas podría ocasionarse cuando la gallina se enclueca, es decir, cuando la gallina le comienza el instinto maternal y se queda dentro del nido incubando los huevos. Estén o no, da igual que los retiren. Ella seguirá en el nido incubando sus futuros pollitos. Casualmente aquí tenemos una gallina de esas, ¿sí? La conocemos por el sonido que emite y la condición en la que se encuentra su cresta, ¿sí? Y ya sabemos que genéticamente las aves están es para incubar el huevo. Sí. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sacar un huevo para poderlo sacar al consumidor, ¿sí? Nuestro trabajo no es incubar y sacar polluelos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos animales? Estos animales, lo que se hace o hace el operario es que se detecta y inmediatamente es sacado para la clínica, ¿sí? Con el fin de que este animal se recupere rápidamente. Esto lo hacemos donde no hayan nidales, con el fin de que ellas no se vuelvan a meter a incubar huevos y de pronto las que se están recuperando tienen huevos. Y el otro trabajo que tienen que hacer ellos es mojar la gallina para recuperarla rápidamente, o se inyecta la gallina con un producto que se llama catosal o estrosol para que ella vuelva rápidamente a la maduración ovárica. Por cada gallina que dejemos pasar así, perdemos, por un día que dejemos que la gallina se enclueque, perdemos 5 días de producción. Aunque las gallinas ponen huevos en el piso del galpón, es de suma importancia ubicar nidales de manera estratégica para que las gallinas ingresen a depositar sus huevos. Estos son instalados en la semana 16 aproximadamente, con el fin de que las gallinas se vayan acostumbrando a ese lugar, pues allí es donde pondrán su primer huevo. Hay varios tipos de nidales, hay plásticos, hay en láminas, o se pueden hacer también en madera. Lo que pasa es que en madera pues la vida útil va a ser mucho más corta. El mejor nidal que se recomienda es el de plástico, porque ese pues en el momento que el operario está haciendo las fumigaciones, no le cae producto y ese no se va a oxidar rápidamente, ¿sí? Mientras que este nidal de lámina sí. Hay que en el momento que se estén realizando fumigaciones, pues tener en cuenta de que no le vaya a caer el producto porque se pueden oxidar. Queda demostrado que los diferentes sistemas de crianza de gallinas ponedoras están relacionados con el área disponible, los recursos requeridos para la instalación y desarrollo del proceso productivo. Sin lugar a dudas, la industria avícola continuará creciendo en el país, pues el huevo es uno de los productos que más consume el colombiano por sus altos nutrientes y bajo precio, convirtiéndose entonces la gallina en una gran aliada de la mesa de todos los colombianos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado y los consejos dados por el experto sirvan para aquellas personas que desarrollan proyectos avícolas como este. Si Dios lo permite y desde otro mágico lugar, nos volveremos a encontrar en esto que se llama Amigos del Campo. Hasta entonces.